badabum, badabum, invisible eres tú. ¡No, mames! ¿Qué es eso? Güey, no se ve, güey. No mames, güey. Oh, mira, ahí está, pero güey, no es invisible, güey. Güey, toma una foto, güey. Toma una foto. Güey, está súper invisible. Sadao, ¿dónde estás? Amigos. Sadao. Sadao, ¿dónde estás? Sigue a Carlos. Sadao, ¿dónde estás? Sigue a Carlos, sigue a Carlos. Siéntate en el sillón, Sadao. A ver si llega. Sadao, ¿dónde quieras? Que como que me tocaron. A ver, toma una foto, güey. Aquí estoy, amigo. A ver. ¡No mames! ¡No mames! ¡A ver! ¡Qué loco! ¡Güey, qué onda! ¡No sale! ¡No sale! ¿Sí vieron? ¡No mames! Sadao es una persona muy crédula, muy idiota. Estoy aquí. Oigan, pero es mi carro. Es mi carro, espérense. No, ¿cómo? ¿Qué pedo? Es mi carro. No manches, como que se siente algo aquí. Creo que todo iba bien, todo iba chistoso. Hasta que pasaron 4 días. No viene a trabajar, no aporta ideas. Estoy aquí. No le vayas a pagar. No le vayas a pagar ni hoy, ni el mes, ni el mes anterior. Ya estoy cansado como si hicieran que no existo. Sí existo, estoy aquí, yo lo sé. Ah, qué caray, mira. Por fin. Bueno, bueno, bueno. 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 Aquí estoy, ¿qué pasó? Bueno. Estoy aquí. No mames, Sadao, pinche mamón, güey. Güey. Neta, me cagas, güey. ¿Por qué? Quiero ser mamón. ¿Por qué? Aquí estoy. Oye. ¿Me prestas 500 pesos? No tengo dinero, no me pagan. Dinero, güey, desde que eres invisible estás bien mamón. Ay, güey, no. Es que en serio, ya estoy muy cansado, ya va más de una semana y... ¿Qué pedo, güey? ¿A quién estás grabando? No estamos para gastar memoria, güey, aquí no hay nadie. No hay nadie aquí, no es invisible. ¡Grábame ahora! La 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 la. Gran idea. Pues nuestra anterior idea de viralizar un video sobre andar tocando chavas en la calle, besos, y todo eso. ¿Qué? ¿Qué chingados estás? Como que la gente lo ve ilegal. El gobierno, según dice, que es un delito sexual. ¿Ya viste lo de Brian Show y su novia Daisy Show? Que no, cortaron, güey, se estafaron. Hola, ya llegué como siempre a las 8 de la mañana. Después ya de dos semanas, cabrón, 2 semanas sin venir a trabajar y te presentas así. Estuve como aquí, nada. Estuve wey, aquí. Güey, no se vale, güey. Siendo invisible no se puede cotizar, güey. Estuve con aquí, ni me han regresado. Güey, en 6 meses no te vamos a pagar, ¿eh? 2 semanas sin venir, no, güey. Bueno, ya vamos a empezar con la junta. Lo que les tenía que decir es que, pues, ¿qué vamos a hacer para el próximo video? Ahí les va ideaza, güey. Ideazazazazota, güey. Cultura general versus monaguillos. No. Carlos para todo quiere sacar el cultura general. Él no entiende que lo que ahorita está fuerte es el drama life. Ese donde vas en el coche así y te pones abajo del coche, sacas la pierna y hay música y hay chavas ahí corriendo. O sea, ese es ahorita lo que está fuerte. Ya. Ya, güey, súbete. Ya, súbete. No mames, no sabes manejar. ¿Cómo, güey? Ayer estaba checando mi Facebook en la oficina. Muy cómoda, por cierto, muy acogedora. Me encontré a una chava que le puso me encanta a todas mis fotos. Tipo, le di like a su comentario y a los 2 minutos me mandó solicitud de noviazgo. ¿Todo bien en casa, amigo? La morra, pues, la verdad no está mal. O sea, está blanquita, está... pues hay 2, 3. Y pues la invité a grabar con Islas para que vea que yo le puedo brindar una vida de influencer, una vida llena de dinero y lujos. Sí, le pedí a Jaime que me consiguiera una chava blanquita para jugar un FIFA Strip. Donde tú agarras, metes un gol en el FIFA, pues ella se quita la camisa, el pantalón, se besan, son novios, que no caen. La verdad a mí no me gusta eso del FIFA Strip. La verdad es que es como sexualizar a la mujer. Eso está muy mal, mejor por qué no un tajo, Minecraft o no sé, algo, maquillaje, lo que sea. Oye, ¿me puedo acercar tantito? Es que no veo. Claro, claro, adelante, por favor. Era obvio que le gustaba la morra, obísimo. O sea, imagínate, andar con Islas Vlogs, no mames, nadie, güey. No, neta, nadie. Perro asco, solo estoy aquí para que me sigan en Instagram.
Síganme. Ah, puta madre, ya no quiero estar aquí. Aparte, el niño está todo chaparro, moreno, huele a escuela pública. No sé, una persona sucia. Yo la neta no le sabía nada a eso del FIFA. Por eso le pasé el control a mi amigo el japonés. Esos güeyes saben. ¡Sí! ¡Vas! ¡No, pero espérate! El tenis, ese es el bueno. ¿Cómo no? La verdad es que a mí no me gusta eso de que las mujeres se desnuden frente a mí. Por eso mejor que se quitara el zapato, ¿no? Eso solamente si fuéramos esposos. No mames, ese chinito me acaba de salvar la vida. Lo amo, es la onda. Maldito salado enfermo, tiene un fetiche muy raro con los pies, es desagradable. Oye, ¿y cómo viste mamá? Pues sí, también es japonesita. ¿Sí? Es muy cagado, la neta. Es muy chido y también le hacen bullying a veces, ¿no? Sí, pero me bueno, imagino. Estaría padre que la conocieras. Me encantaría. Invisible, badabum, 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 invisible eres tú. ¿Qué? ¿Otra vez? ¿Por qué?